Lucero, a ver, ¿qué fue lo que pasó ayer de lo que se pueda saber en Sí, cuanto a cómo los no. hechos? Le cuento, ayer por la noche hubo se generaron dos aprehensiones por comercialización de estupefacientes. Se incautaron aproximadamente 30 gramos de marihuana distribuidos, perdón, empaquetados para la comercialización. Las personas, bueno, uno quedó en libertad y el otro quedó aprehendido a disposición de la fiscalía. Y como hecho relevante, un robo grabado en el Birradero, que está en calle Gorriti y Colombes. Estuve en contacto con el comisario temprano, está trabajando intensamente para tratar de determinar quiénes son los autores, y desde nuestra área estamos recabando información a ver si podemos identificar a través del sistema de cámaras el vehículo en que se movilizaban, la cantidad de personas. En eso estamos trabajando. Robo grabado porque, bueno, le robaron la recaudación, elementos, pero Es agravado además, por el uso de armas. claro. A veces el agravante obedece a otras cuestiones. Esta no, esta es por el uso de armas. ¿Y hubo agresiones físicas o no también, si no me equivoco? Sí. Hubo agresiones, digamos, por la información que yo tengo, hacia el primero del delincuente, hacia las personas del lugar, y creo que hacia el delincuente también alguien le alcanzó a pegar y después se retiró. Porque Bien. hubo escasa suma de dinero y un teléfono celular. Se movían en un auto, ¿no? Los delincuentes. Esa información no la tengo precisa, por eso es Bien. que necesito ver a través de las cámaras, las que tengamos disponibles, a ver si podemos determinar si se movían en vehículos o motos. Volviendo al otro hecho, sin entrar en tanto detalle, o sí, como usted quiera, el otro hecho de las aprehensiones a causa de la comercialización de estupefacientes tienen que ver con este hecho que mucha gente y oyentes nos preguntaban sobre una persecución a alta velocidad No. en la zona de la costa. No, no, eso no, 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 eso no, no tengo ese detalle y no fue así. Las personas estaban detenidas en un lugar y fueron aprehendidas en el mismo lugar donde se encontraban. ¿Y qué pasó ayer entonces en la zona de la costa que hubo, que pasó el patrullero, el móvil de inspección de tránsito a alta Sí, velocidad, no sé, persiguiendo no sé, a otro no, vehículo? le cuento. El personal de tránsito anoche estuvo trabajando hasta las 23 horas y Ajá. no tengo registro de esos movimientos. Por lo menos el agente de tránsito. Yo ahora me voy a reunir con el comisario, yo le pregunté por este tema, Ajá. y él mismo lo va a averiguar. Igual en esa zona tenemos posibilidades de determinar, pero hoy en la mañana sin falta se lo averiguo y se informa, ningún problema. Está No tengo bien. ninguna intervención en la zona en rojo. Nosotros obviamente no tenemos registro del trayecto a alta velocidad, pero sí hay fotos que nos enviaron de que estaban ahí, estaba la policía en la zona de la costa, estaba inspección de tránsito, o sea que algo ocurrió en ese lugar, sin duda. Sí, déjemelo chequear, pero no tengo esa información porque yo estuve esta tarde en el municipio, me retiré cerca de las 22 horas y no, esa información no, y a las 23 se fueron los inspectores, así que tiene evolución ese lapso, pero no. A lo mejor vi en las redes un video donde no sé si será reciente o no, donde desde Santa Coloma seguían una moto y fue interceptada a la altura de la Feria de Tapia. Bien, Quizás puede ser eso. Lucero, le hago una consulta breve, tiene que ver con otro tema. ¿Usted está a cargo también o tiene a su cargo lo que es el área de la patrulla rural? No. O sea, nosotros desde la Secretaría de Seguridad lo que tenemos es la coordinación con las distintas fuerzas provinciales a la hora de planificación. La patrulla rural tiene un jefe, que es el comisario Castaño, y tiene asiento, obviamente, en su lugar ahí en la ruta 41. Pero Bien. sí, obviamente, todas las políticas de coordinación emanan de acá como política municipal, ¿no? Está bien. No, esto es referencia a que ayer hubo un reclamo de un vecino que le habían robado en la zona rural y que un patrullero de la rural, justamente, valga la redundancia, circuló por ese lugar, paró un minuto y le argumentó que tenía que ir a la comisaría a hacer la denuncia caminando. O sea que no lo trasladaron porque estaba a pata. Bueno, Entonces me pareció. gracias por la información. Lo voy a hablar ya con Castaño, porque es necesario darle otro tipo de tratamiento al asunto. Por eso No, le no, preguntaba a ver cómo era no, el no, no, manejo, no. el protocolo. Es más, No. tenemos el testimonio grabado y todo como para. Queríamos hablar con Castaño, no pudimos hablar todavía, pero vamos a intentar llamarlo para que nos den alguna El tema respuesta. fuera de protocolo, no protocolo, si una persona que está requiriendo la asistencia policial
se tiene que arbitrar los medios para, más estando en un lugar tan alejado, para llevarlo a hacer la denuncia o formalizarlo donde corresponda, porque a veces no es necesario que la persona, estando tan lejos, se deba movilizar. De última, se movilizará la fuerza hacia el lugar donde deba. Bien. No hay ningún requisito que la denuncia deba tomarse sí o sí en la comisaría. Uno puede actuar de oficio, intervenir con los dichos de la persona y poner en conocimiento a la fiscalía. Todo depende de la circunstancia, del tiempo y del lugar. Yo creo que si analizadas las circunstancias y era conveniente que la persona sea trasladada a la comisaría, habría que haberlo trasladado. Está bien. Pero déjeme que, por favor, que hablo con Castaño y esas cosas las vamos discutiendo. Bien. Lucero, le quiero agradecer como siempre la amabilidad. No, por favor, señor, buen día. Que tenga buen día. Allí estaba el subsecretario de Seguridad del municipio, Sergio Lucero, hablando y haciendo referencia a estos dos hechos importantes que han ocurrido en la noche de ayer, casi madrugada.